¡Defensa civil! La Municipalidad Distrital de Independencia y la Unidad de Serenazgo continúan impartiendo conocimientos a los alumnos de educación inicial, primaria y secundaria para la formación a brigadas escolares. La institución educativa Simón Bolívar recibió al equipo de primera respuesta para la atención de emergencias, el cual está constituido por profesionales en la gestión de riesgos de desastres y la unidad de primeros auxilios del Serenazgo de Independencia. ¿Los serenos qué hacen? ¿Nos dan? Protección. Protección. Seguridad. Ponen multa a los señores. Ponen la multa a los que infringen la ley, ¿verdad? Muy bien, con todos ellos vamos a... La capacitación de brigadistas escolares continuará hasta cubrir todas las instituciones educativas durante la gestión prospectiva antes del simulacro nacional multipeligro a realizarse el 31 de mayo de 2023. Es un evento el accidente, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo primero vamos a hacer, siempre vamos a tomar el pulso del herido. Si por ejemplo este herido, su pulso no late normal, le tocamos la carótida, ¿no? El paciente ya nos dicta que es un color negro y ya nos queda nada más 5 minutos de vida, ¿entiendes? Como se recuerda, en esta fecha fueron más de 60.000 las víctimas del fatídico terremoto de 1970 que devastó la ciudad de Huaraz y un aluvión desapareció la ciudad de Yungay. Asimismo, a raíz del terremoto, el gobierno central creó el Sistema de Defensa Civil, que ahora es la encargada de coordinar los simulacros como medida de prevención ante los desastres naturales y la historia no se repita. ¿Ya? Despacio. Despacio. Una vez más hay que levantarlo para que todos juntos, a la voz de tres, a todos juntos, ¿ya? Otra vez. Una, dos, tres. Y caminen un poco hasta la puerta. Muy bien, un fuerte aplauso para sus compañeros.